Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias por acudir a este acto, cierre de la campaña a las elecciones europeas del domingo, que el Partido Socialista de Euskadi ha tenido la inteligencia de querer celebrarlo en la capital de Euskadi, como no podía ser de otra forma. En ningún sitio habrá mejores honores para los candidatos y candidatas que también nos acompañan, para todos los candidatos y candidatas vascos y vascas en esa candidatura de circunscripción única. Después intervendrá Ramón Jauregui, luego lo hará Pachi López. Y yo quería solo hacer una pequeña reflexión en este cierre de campaña, porque yo creo que podemos convenir que esta ha sido una campaña un tanto rara. Eh, si la tuviera que calificar con algún adjetivo... Más eh, contundente, yo diría que esta ha sido la campaña de la antipolítica. Eh, yo creo que ha habido un interés, un interés político profundo, de fondo, para que esta fuera una campaña antipolítica. En España ha sido muy evidente. En España empezamos con una precampaña donde el Partido Popular escondió al candidato, no quería decir quién era, incluso jugó a una identidad falsa porque eh, no quería entrar en un debate político. Después, cuando ya fue candidato, eh, le costó mucho el aceptar que había que hacer debate, que había que trasladar los diferentes proyectos a la ciudadanía. Eh, después, cualquier incidente que ha habido en esta campaña se ha convertido en un elemento de atención principal, central. Y eh, finalmente, bueno, pues han aparecido algunos aspectos ya de desprecio a las personas, de desprecio a los derechos, de desprecio. Eh, hacia eh, la consideración que tienen que tener todo hombre y mujer en plano de igualdad o cualquier persona haya nacido donde haya nacido. Y todo esto ha, ha formado parte del cuerpo principal de eh, la campaña a nivel mediático, a nivel público. Y yo creo que esto no ocurre por casualidad. Esto ocurre porque realmente hay un interés. Eh, acusado eh, y bien estructurado de que no se hable de los gran, de los dos grandes problemas que tiene europa y los dos grandes problemas son que durante cinco años ha habido una mayoría de gobiernos conservadores en los países europeos y finalmente un gobierno conservador en eh, la unión europea y Eso, esos cinco años de gobiernos conservadores coinciden exactamente con los cinco años de retroceso que, después de un periodo de décadas donde la Unión Europea poco o mucho había ido progresando y mejorando, y lo había hecho de una forma socializante, en estos momentos y de, desde hace cinco años ha hecho exactamente lo contrario. Por lo tanto, eh, había un interés de que no tuvieran demasiada relevancia. Eh, estos gobiernos conservadores. Hay algunos países donde se desconoce casi si se ha hecho campaña, porque ha estado todavía eh, eh, mucho más oculta que lo que se ha pretendido desde el gobierno conservador o desde el gobierno de la derecha en España. El otro problema que eh, tiene Europa es que el capital especulativo la ha desplazado al capital productivo. Europa eh, fue, eh, ha sido, es, podrá ser. Eh, un continente donde se pueda combinar eh, el progreso, donde se pueda combinar eh, la producción, donde se pueda combinar la tecnología, la investigación, la innovación, con eh, una vivencia y con una convivencia de carácter social, con derechos, con libertades, eh, con sanidad, con educación, con políticas públicas, con políticas sociales, si. La política de la izquierda, de progreso socialista, vuelve a ocupar el espacio que le corresponden los gobiernos y si el capital productivo vuelve a ocupar el papel que le corresponde dentro del capitalismo europeo y desplaza al capital especulativo. Y estos dos elementos que son la clave, que son el fondo del asunto, estos se han querido dejar pasar. Eh, se han querido de alguna manera ocultar porque es a eso a lo que habría que convocar a los ciudadanos y ciudadanas el domingo a que eligieran, decidieran, dieran su voto eh, a un proyecto que quiere hacer una eh, mejora de la construcción social de Europa y quiere recuperar aquellos elementos de ruptura con esa Europa social que han hecho los gobiernos conservadores o los que quieren apuntar lo más. Pero decía al principio que esta campaña de la antipolítica no ha sido por casualidad porque efectivamente para ocultar eso no hay mejor formulación que los señuelos, no hay mejor formulación que un poco más de doctrina de esta que eh, crispa. Hoy en el telediario le oía a la vicepresidenta del Gobierno de España decir una cosa que me ha alarmado bastante, porque decía que los debates que enfrentan, que dividen, que esos son malos y que luego generan un poquito, bueno, pues estos incidentes o estos problemas que ha habido en estos días en Cataluña. Y a mí esa letra me sonaba una música que es, eh, tampoco hagamos debates, porque cualquier debate puede tener un elemento de crispación, como... Eh, si no pudiese haber confrontación entre las ideas de manera democrática, eh, efectivamente habrá que aislar y habrá que hacerles aplicar la ley a quienes utilicen eh, formulaciones eh, no democráticas para eh, aparentar que defienden ideas, pero ¿qué es esto de que tampoco haya debates? Es decir, todo va sumando en una dirección. No hablemos de los problemas políticos de fondo y quedémonos con algunos señuelos, entremos al trapo y que al final todo el mundo termine pensando que esto de la política no tiene remedio, que es un problema en sí. Mismo y que la política de decisión y la política de participación ya no corresponde a los ciudadanos. Porque en el fondo hay esto, en el fondo hay eh, un intento notable de deteriorar la calidad de la democracia. Si el domingo van pocas personas a votar, eh, se habrá reducido en este país y en los demás de la Unión Europea ese derecho a participar y a decidir sobre lo que uno quiere. Y cuanta menos participación y menos decisión tenga la ciudadanía en aquellas cosas que implica su propia gobernanza, eh, más fácil creerán que por desestimiento, por apatía, por abatimiento, por aburrimiento o por lo que fuera, más fácil creerán los que son poderosos que eh, van a poder seguir implantando esas políticas eh, de derecha, esas políticas de recortes, esas políticas de eh, destrucción de esa Europa social. Hace unas, unos minutos, a las siete de la tarde, estábamos un grupo de compañeros y compañeras aquí en la plaza de... La Virgen Blanca repartiendo propaganda, y me viene un ciudadano que ha cogido la papeleta y me dice: Le voy a hacer una pregunta, a ver si me la sabe contestar. Y la verdad que no se le ha sabido contestar, porque me ha preguntado cómo es posible que en un país donde hay 6 millones de parados y 8 millones de pensionistas pueda ganar la derecha. La verdad que no le he sabido explicar el porqué. Pero es una cuenta tan sencilla que es un titular de, 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 de absoluta reflexión. De dónde estamos y a dónde vamos. Y efectivamente, la antipolítica, la derecha también ha hecho calarla entre. Eh, nuestro propio electorado, entre las gentes eh, que necesitan la política más que nadie, la democracia eh, la participación y la decisión quien más la necesita es la gente humilde, es la gente sencilla, son los asalariados, los pensionistas, los parados los que necesitan la sanidad pública los que necesitan la educación, los que necesitan la justicia social y la solidaridad para poder desarrollarse y tener una vida digna, nadie más que ellos la quieren y es justamente a ellos a los que va dirigida toda esta antipolítica para intentar que se queden en casa y que desprecien este instrumento de la política. Si en Europa hay que parar a los especuladores, si en Europa hay que parar a los gobiernos conservadores, ¿a alguien se le ocurre alguna otra fórmula o procedimiento que votando, que ganando en los países, que desplazando a esa derecha para poder hacer una nueva legislación que les ponga freno y coto a ese capital especulativo que se mueve a su antojo y que eh, hace pobres a los países, como está pasando en estos momentos en España. No hay derecho que España tenga que estar pagando de los recursos de sus ciudadanos 40.000 millones solamente en intereses de deuda anuales, que lo único que le hacen es ahogarle cada vez más y hacer más parados y hacer más difícil la vida de sus ciudadanos. Bueno, pues esto es lo que hay en la política y frente a esto eh, yo lo que quiero es estimular eh, todo lo contrario, que es eh, la política, la política con mayúsculas. La rebeldía, rebelarse, rebelarse contra quienes sostienen esa ideología en la que nos quieren aburrir, en la que nos quieren mandar a todos a casa. Eh, no habrá recuperación de nuestras políticas económicas y sociales eh, por aquellos que nos las han quitado. Ahora cuando la derecha habla de que... Eh, estamos en un momento de recuperación, yo solo preguntarme, pero ¿alguien en su sano juicio puede pensar que los que nos han quitado ese trozo de la economía pública, ese trozo de las políticas públicas, nos lo han quitado para devolverlo? No, no, nos lo han quitado para quedárselo. Lo tenemos que recuperar, pero solo lo recuperaremos si tomamos la decisión de hacerlo. Solo lo recuperaremos si estamos absolutamente convencidos de que con el voto se puede cambiar. Las cosas, se pueden cambiar los gobiernos, se pueden cambiar las leyes y se puede cambiar también el estado de ánimo de muchas personas a las que hay que empujarles y acompañarles un poco más. Y porque los socialistas creemos en esa política con mayúsculas, porque los socialistas creemos en esa política de debate, de participación y de decisión, es por lo que nos hemos empleado a fondo en esta campaña. Hemos querido sacar a las gentes de sus casas y nadie mejor para contárselo y para explicárselo que, si, que quien se ha recorrido España de norte a sur y de este a oeste, que además es un vasco, que además es un afincado en Vitoria, porque la calidad que da Vitoria es extraordinaria, y fijaros que San Sebastián es extraordinaria, pues ha elegido Vitoria. Y me decía eh, Rodolfo que aguantara todavía un poquito más y si quería que os cuente un chiste, porque estaba a punto de entrar, ya lo sé, estaba a punto de entrar Pachi y López, pero ha coincidido cuando yo también estaba a punto de acabar, y por lo tanto no me voy a inventar un nuevo argumento para desarrollarlo ahora. Os dejo con Ramón Jauregui. Bienvenido, Pachi. Bienvenido, Pachi. Buenas tardes, amigas y amigos. Yo primero quiero confirmar lo que acaba de decir Charlie, porque he estado en prácticamente toda España durante estos días. Y quiero empezar por felicitaros y por agradeceros la campaña que se ha hecho en el País Vasco, Rodolfo, en fin, toda la organización, Charlie, Pastor, todos, Iñaki, porque en Euskadi se ha hecho una gran campaña electoral. Y muy diferente, más intensa, más política que en otros sitios y yo me alegro mucho por eso. Y lo segundo que quiero hacer también es agradecer a mis compañeros de candidatura, que esta mañana no lo he hecho en la rueda de prensa y luego eh, me he quedado arrepentido y quería hacerlo público hoy. Me he sentido muy cómodo con Eider, por supuesto, que ya es una experimentada eurodiputada, Eider Graizabal, con Maider y con Ekain, que son tres jóvenes, como es evidente. que dan han hecho han hecho debates, han estado maider en, en ETB1, eider en ETB2, en Radio Euskadi, han estado en mítines, en actos. Yo me he sentido, eh, bueno, es fácil de comprender, me he sentido y ha sucedido realmente por vosotros y me alegro muchísimo que haya socialistas vascos como vosotros tan estupendos para seguir esta larga marcha del socialismo. Cada vez, que miro, cada vez que miro a Europa, cada vez que, que hablo sobre Europa, ahora que estamos ya terminando, no os puedo dejar de trasladar mi sensación de cada vez más preocupación, ¿no? la idea de que realmente lo que tenemos enfrente es eh, cada vez más... Eh, no sé si más complejo, más paradójico y en parte retos más difíciles. ¿no? Eh, me, me preguntaba también a mí un ciudadano un día, ¿Deme una sola razón para votar? Me dijo un día en una calle. Me parece que fue en Mérida. Y yo le dije, pues mire, eso es como si usted estuviera gravemente enfermo y fuera al médico y le dijera, ¿Deme una sola razón para curarme? Algo de esto siento con Europa. ¿no? Europa está mal. Europa es nuestro cuerpo, es nuestro continente, es nuestra realidad, es nuestro espacio político, económico y Europa está mal. Podemos mirar muchas de sus paradojas, muchas, muchos de sus retos. Paradoja primera, somos un país que fue capaz de lo mejor durante casi cinco siglos. En, el, en la historia del mundo, en los últimos cinco siglos, hemos sido el faro civilizatorio del pensamiento, del arte, de la cultura, de la economía, de todo, pero también hemos sido el lugar donde más y más cruelmente nos hemos matado entre sí. Hemos tenido unas guerras horribles, especialmente en el último siglo, en el siglo XX, y hemos sido, por tanto, capaces de lo mejor y de lo peor. De lo mejor construyendo sobre aquel suelo de, digamos, de recuerdo horrible de las guerras, un espacio supranacional fantástico, como nadie ha hecho en el mundo, porque ningún otro lugar del planeta ha construido un edificio de diversidad en la unidad, que es la Unión Europea. 50 años de construcción, pero también de lo peor, porque en los últimos cinco años, compañeras y compañeros, hemos estado a punto, a punto, a punto de destrozarlo. Porque yo quiero que sepáis que si caía el euro, y el euro ha estado a punto de caer, caía Europa. Paradojas de nuestro país, Europa. Paradojas como que somos los ciudadanos que más energía consumimos, inclusive más que los americanos, pero los americanos no tienen dependencia de la energía porque tienen mucha, y nosotros dependemos casi hasta el 83% de nuestra energía la importamos. Somos los más dependientes de la energía y los que más consumimos. Paradojas tan absurdas como que... Ahora somos un país muy pequeño, 500 millones, muy viejo, muy viejo. Tenemos las personas, la pirámide más eh, invertida prácticamente junto a Japón del mundo, la más baja tasa de natalidad, 1,5 niños por mujer, hasta el punto de que para que vosotros cobréis pensión, esta mañana lo he comentado en la rueda de prensa, digo vosotros los jóvenes, para que en el año 2050 tengamos la seguridad de que hay el mismo número de trabajadores activos que los que hay ahora para pagar a los pasivos que habrá entonces, para mantener esa relación, harían falta que viniesen a Europa 80 millones de personas. 80 millones de personas. Y al mismo tiempo tenemos el problema de que nuestra política de inmigración es una política que no es política de inmigración, porque no traemos a nadie, porque cerramos las fronteras, no hay coordinación con los países, no los incorporamos a, a, a nuestro planeta, eh, a, nuestro, a, a nuestro continente. Europa es, es una paradoja y es al mismo tiempo un país que compite ya muy mal con el resto del mundo somos muy buenos en muchas cosas por supuesto pero al mismo tiempo eh, el mundo ha cambiado tanto tecnológicamente en su globalización hay tantos países emergentes que eh, europa tiene ya no solo problemas de competitividad con el resto del mundo sino que además inclusive en los elementos nucleares del futuro por ejemplo en la formación universitaria no somos los mejores solo de las 100 mejores universidades que hay en el mundo, solo ocupamos unas 30, y la mayor parte de ellas en Inglaterra. 57 de ellas están en Estados Unidos. Muy pocos europeos viajan fuera de Europa para estudiar. Fuera de Europa, digo. Curiosamente, los chinos más listos van a Estados Unidos, los africanos más ricos van a Estados Unidos, y... Eh, desgraciadamente los europeos no salimos de Europa. Pero repito, en calidad universitaria ya empezamos a estar peor que otros muchos sitios. Invertimos en I más y más menos que los chinos. Y así podríamos seguir con mil estadísticas más. El gran problema, compañeras y compañeros, es que la Europa que... Siempre creímos que fue un espacio de progreso, un espacio de competitividad, el faro civilizatorio del mundo, el mejor lugar para vivir, el mejor lugar para el progreso. Cuando habíamos construido la Unión Europea de la Paz, etc., de pronto esto se nos está descoyuntando. Y esa es la Europa que tenemos. Por eso es tan importante ya no votar, sino votar bien. Ya, 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 ya no votar... Eh, a las elecciones europeas porque nos afecta y mucho, sino que seamos capaces de que en estas elecciones le podamos dar un giro a la cosa, porque la cosa no está bien. A todo este conjunto de retos, de paradojas, a todo este conjunto de problemas que tenemos, yo cada vez que los miro me asusto más. A todo este conjunto de circunstancias hay que añadirle que Europa en los últimos años, como bien ha dicho Charlie, se ha equivocado. Porque la señora Merkel y los países del norte fundamentalmente han impuesto una política frente a la crisis del euro, a la crisis económica que empezó en Estados Unidos pero que se desarrolló después, sobre todo en Europa, sobre todo por su sistema bancario y por las crisis de las burbujas respectivas de cada uno de los países. La política aplicada a esa crisis con una gestión del euro imperfecta porque no teníamos... Un gobierno del euro, porque no había un gobierno para el euro, habíamos hecho la moneda, pero no habíamos creado un gobierno para el euro, ha sido equivocada. Y eso ha provocado tres fracasos: tres. Uno, en, los, en la mayor parte de los países del sur, un crecimiento brutal del paro, un crecimiento brutal de su deuda, de su deuda pública, y un estancamiento económico. Grosso modo, si uno mira desde arriba el sur de Europa, ve que está completamente estancada, con una altísima tasa de paro en algunos lugares como nuestro país más sobre todo, y muchas deudas, mucha deuda pública y mucha deuda privada. Segundo, una, un deterioro del mundo sociolaboral brutal, porque la política de austeridad que se ha impuesto ha exigido que los gobiernos hayan recortado brutalmente sus grandes políticas de protección social, ya sean en educación, en sanidad, para qué os lo voy a contar, y, en tercer lugar, una quiebra, un, una quiebra, una brecha brutal entre el norte y el sur. Tan es así que, en este momento, el gran problema de Europa es que lo que interesa al norte perjudica al sur. Y al revés lo que interesa al sur perjudica al norte. Pongamos la inflación Europa del sur necesita un poco de inflación porque un poquito de inflación nos ayuda a pagar la deuda, estimula la economía, pero eso los del norte no lo quieren. Necesitamos que el norte gane un poco más en sus salarios, para que eso les permita aumentar su consumo y, por tanto, poder importar más nuestras propias exportaciones, pero eso les reduce su margen comercial a los alemanes y no quieren hacerlo. Y todo eso es lo que está ocurriendo. Esta, esta situación que vive Europa es verdaderamente dramática. Pero atención, pero atención, hay dos paradojas que son importantes que destaquemos. Una, ¿se puede cambiar? Dos, todo el mundo quiere ser como nosotros. Si miramos alrededor del mundo, descubrimos rápidamente que los países emergentes quieren ser como nosotros. Quieren una seguridad social, quieren un sistema de eh, sociolaboral parecido al nuestro, quieren una sanidad universal, quieren vivir como los europeos, porque ni son tontos, ni viven tan lejos, ni incomunicados, el mundo está comunicado, saben cómo vivimos unos y otros. Y ya esa gran aspiración es la primera gran demanda de la Europa que está en juego, porque solo una Europa fuerte, capaz de defender su propio modelo, será capaz de conseguir que en el debate ideológico del futuro, el mundo se acerque más a Europa y no tengamos que seguir devaluando Europa para acercarnos al resto del mundo. Este es el primer gran debate que tenemos por delante. Para eso necesitamos una Europa fuerte. Una Europa capaz de defender, por ejemplo, su modelo sociolaboral. Una Europa capaz de ayudar a China a que establezca un sistema de pensiones, que no lo tienen. Y que, lógicamente, encarecería sus costes para que. Eh, puedan atender a sus 240 millones de chinos viejos. Y así podríamos seguir con muchos más debates, con la fiscalidad internacional, con la necesidad de gobernar la financiación o la economía financiarizada o, como decía Charlie, la economía especulativa, la economía de las finanzas que se mueve por el mundo y que nada tiene que ver, en muchos casos, con la economía productiva, con la economía real. Hay un montón de demandas que tenemos como seres humanos, que laten en los corazones de las gentes, que solo podrán defenderse con una Europa fuerte, con una Europa que tenga la capacidad de poder defender en el G20, en el Fondo Monetario, en Naciones Unidas, en todas las mesas supranacionales del mundo, nuestro modelo. Pero para eso hace falta segunda condición, que efectivamente la Europa fuerte sea una Europa que reivindique ese modelo, que reivindique esa idea, que reivindique la política social, que reivindique lo que es la esencia, el ADN de Europa, que es mucho más que un mapa o que un mercado o que 500 millones de personas, es una idea, es una manera de ver la vida, es libertad, son derechos, es contrato social, es derecho del trabajo, es sindicatos, es negociación colectiva, es dignidad ante el trabajo, eso es Europa. La Europa que queremos es eso. Y esa es la Europa que puede hacer posible que el mundo sea así. Por eso, compañeras y compañeros, lo que está en juego realmente es si somos capaces de darle la vuelta a esta situación, a esta política equivocada, para hacer una Europa fuerte, para hacer una Europa federal, para hacer una Europa social que reivindique su pilar social hasta el punto de que tendremos probablemente que renovar nuestro viejo contrato social. El, el viejo contrato social que construimos en la segunda mitad del siglo XX va a haber que renovarlo, va a haber que modernizar nuestro derecho del trabajo, va a haber que modernizar nuestro sindicalismo, va a haber que modernizar las relaciones laborales, va a haber que modernizar al Estado del Bienestar. Pero si no lo hacemos nosotros, se irá diluyendo. Desgraciadamente esta es la lectura que está ocurriendo hasta el momento. Estuvimos aquí mismo. En Vitoria, hace una semana con los sindicatos, y ellos nos reconocían en aquel debate que tuvimos con ellos, recordarás, Charlie, cómo nos decían sindicatos de comisiones, eh, representantes de comisiones y de UGT, que en los últimos 20 años el sindicalismo lo más que hace es defender lo que tenía, no conquistar nuevas cosas, nuevas metas. Y aunque la historia del movimiento obrero desde finales del siglo XIX hasta finales del XX ha sido un progreso, ha sido un camino de conquista. Ha sido, yo lo recuerdo bien, negociar un convenio, mejorar el salario, rebajar la jornada, mejorar los permisos. Cada convenio era un avance. Hace 20 años que estamos, en parte, arrastrando los pies de nuestro viejo modelo. Y es por eso que esta Europa fuerte, federal, que reivindica su pilar social, es la Europa que puede volver a conectar con los ciudadanos. Pero para eso hay que votar bien. Hay que votar bien. Lo peor que le puede pasar a la Europa actual es que venzan las posiciones, comillas, nacionalistas. Hay muchísimos nacionalismos pululando en el debate político europeo, muchísimos. Hay un nacionalismo interno en muchos estados empeñados en que no seamos 28, sino 60 o 70. Porque allá donde hay una pequeña comunidad lingüística o cultural o política, tiene que haber un Estado. Ese principio wilsoniano de finales, de principios del siglo XX, que, que estableció esa, esa regla, es una regla maldita, porque realmente te construye la Unión Europea. No permite que hagamos una Unión Europea fuerte, sino una especie de, de torre de Babel de, de, de muchísimas eh, eh, realidades políticas pequeñas que van a acabar siendo enfrentadas por sus intereses contradictorios. Europa no se hace así. Europa tampoco se hace desde la retención de las soberanías de los Estados. Hay muchos Estados que no quieren ceder soberanía para hacer Europa. Yo quiero una Europa de un Estado que se llama España, que cede soberanías, porque yo que quiero más Europa. Yo quiero una Europa federal, en la que Euskadi sea fuerte, en una España federal y en una Europa federal. Quiero eso, no quiero otra cosa. Hay nacionalismos, hay nacionalismos peores. El nacionalismo de los que mienten a los ciudadanos diciéndoles Francia para los franceses. Pero es tremendo que ese mensaje mentiroso y mezquino, ese mensaje miserable, puede ganar en Francia, en la gran Francia, en la Francia de, de, del abrazo al diferente. Es increíble que esto pueda ocurrir. Pero es que además de mezquino, es que es mentira, es mentira. Es que Francia no puede ser solo para los franceses, el trabajo de Inglaterra no puede ser solo para los trabajos de los ingleses. Es que realmente tenemos que ser capaces de concebir el mundo sobre la base de esta realidad que nos enriquece, de esta necesidad de que vengan, que nos hacen mejores y que les necesitamos para que trabajen porque nuestras mujeres no tienen hijos y nuestra población envejece, que es que lo necesitamos. Como lo hacen los australianos, como lo hace Estados Unidos, como lo hace, como lo hace Canadá. Espérate un poquito, compañero. Como lo, como lo hace Canadá. Grandes países del mundo que están construyendo una política de inmigración, precisamente enriqueciendo a su propio país con la aceptación del diferente. He dicho que hay que aprobar, que hay que votar bien. No sirven de nada los votos a los partidos pequeños. No sé qué entusiasmo se ha producido por ahí sobre la necesidad de votar partidos pequeños en un discurso absolutamente falsario contra el llamado bipartidismo. Es que el bipartidismo no es que dos partidos sean iguales, es que los ciudadanos nos han colocado a unos y a otros sucesivamente por mayorías políticas en el Gobierno durante una serie de años. Pero lo que hemos hecho unos y otros es completamente diferente. Nosotros hemos creado el estado del bienestar, ellos lo han destruido. Eso no es bipartidismo. Tampoco, tampoco creo que. Que, que, que merezca la pena demasiado. Pero yo tengo necesidad también de deciros algo respecto a lo que ha sido una campaña incesante de ataques por parte de Izquierda Unida al Partido Socialista. Porque en el último debate que tuve con, en televisión con Billy Mayer se lo dije al final. O sea, no se puede estar reivindicando la fuerza de la izquierda y la unidad de la izquierda descalificando todo el día a la otra izquierda. Por cierto, a la izquierda grande, que es la que ha hecho las cosas. Porque los otros lo único que han hecho es criticarnos. Les recordé, y creo que es bueno que lo digamos ya claramente, que cuando construimos el Estado del Bienestar estuvimos solos. Y lo hicimos nosotros, en Europa y en España. Y ellos criticando. Y, y además hay que ser consecuentes, porque luego llega la hora de votar. Y cuando dentro de un mes tengamos que ir al Parlamento Europeo a elegir al presidente de la Comisión Europea... Al presidente de Europa va a haber que decidir entre Juncker y entre Schulz. Y cuando yo le pregunté a Billy Mayer el otro día a quién vais a votar, me dijo a Tsipras, el griego, o sea, igual que a Mónaco, para que gane Juncker. ¿Claro? No, no, vota a la izquierda. Pacta conmigo y vota a izquierda. Pacta conmigo y yo pactaré contigo. Pero vota a izquierda, porque votar al mío implica que gane el contrario. Ya basta de bromas por tanto votar bien votar al partido que puede generar una mayoría parlamentaria seria rotunda en europa para efectivamente cambiar la política europea y dejarme que os diga voy terminando dejarme que os diga algo también en el extremo de mi sinceridad aunque sea un debate aunque sea un mitin de fin de campaña no será fácil cambiar europa ni lo podremos hacer en poco tiempo europa es una construcción consensuada quien crea que una mayoría parlamentaria distinta en el Parlamento por sí sola puede ya darle un giro total a la política europea se equivoca. Y la pedagogía y sobre todo la sinceridad son también necesarias en política para que luego no nos digan prometisteis y no hicisteis. Yo quiero decir la verdad, no será fácil cambiar, porque hay que consensuar con 28 países de Europa, con 28. Y hay un órgano que se llama el Consejo Europeo. En el que están integrados los presidentes de la Unión. Y el Parlamento tiene que pactar con el Consejo Europeo. ¿Quién es el presidente de la Comisión y cómo se va cambiando la política económica? Pero, habiendo como hay intereses tan contradictorios como los que os he contado entre el norte y el sur, no es fácil, no es fácil cambiar la política económica. Pero hay dos condiciones imprescindibles para que, esa, para que ese cambio se pueda producir. El, la primera. Es que haya una mayoría alternativa. Porque si no hay mayoría de izquierdas, la derecha seguirá al tran-tran con lo que ha estado haciendo hasta ahora. No tiene ningún problema. Van a seguir igual. Van a seguir igual. Para que pueda haber el cambio, es condición necesaria, aunque no suficiente, que haya una mayoría de izquierdas. Y dos, que podamos ganar la victoria de la presidencia europea a un presidente como Schulz, porque con el voto que os decía antes de otras expresiones de izquierda, porque yo estoy convencido de que no hay mejor manera que ganarle a una alemana de derechas que a través de un alemán de izquierdas. Eso es lo que puede permitir que el cambio se produzca. Dos condiciones, mayoría alternativa y un presidente socialista. Por eso, aunque mucha gente, sobre todo de otros partidos, se hacían la ilusión de que nos iban a combatir en esta campaña diciendo es que los socialistas europeos pactan, es que están en Alemania, es que el candidato es alemán. Justamente, nosotros estamos orgullosos de pactar, porque Europa no se puede hacer sin pacto. La Europa que conocemos es en gran parte la consecuencia de un pacto constante desde el año 50. De un pacto de las dos grandes familias, la socialdemócrata y la cristiano-demócrata. Pero ahora lo que estamos diciendo es que necesitamos girar la política europea con una mayoría de izquierdas que no hemos tenido, porque llevamos diez años con mayorías políticas de derechas, para, sí, si es necesario pactar, pactaremos, pero haremos posible que la mayoría de la izquierda le vaya dando el giro a ese enorme barco que es la Unión Europea, como lo hemos hecho, por ejemplo, en el Gobierno Socialdemócrata de Alemania. Mucha gente no quiere reconocer la importancia que ha tenido que los socialdemócratas hayan impuesto a los, a los cristianodemócratas en Alemania un salario mínimo de 8 euros por hora de trabajo. Eso ha sido muy importante. Y nos beneficia mucho en España, porque si los trabajadores alemanes ganan más, aumentan su capacidad de consumo, etcétera. ¿Eso quién lo ha impuesto? Lo han impuesto los socialdemócratas. Acaban de aprobar la ley para mejorar el acceso a la jubilación. ¿Quién lo ha impuesto? Los socialdemócratas. Acaban de establecer una ley para que el 40% de los consejos de administración incorporen a mujeres. ¿Quién lo ha impuesto? Los socialdemócratas. Yo es que creo que estas virtudes de determinados acuerdos en la línea de lo que defendemos los socialistas, es lo que hace la política de la izquierda práctica y posible. Es la izquierda que transforma poco a poco. Es esta izquierda que tiene que ganar el próximo 25 de mayo para poder darle una vuelta a la Europa que tenemos hacia una Europa, como digo, más federal, más fuerte y sobre todo más social. Y nos jugaremos también, compañeras y compañeros, algunos dilemas en nuestro pequeño... debate nacional. Yo no sé hasta qué punto hemos tenido mucho debate nacional o mucho debate local, no lo sé. Yo me he hartado de hablar de Europa. Gran parte de mis actos han sido como el que acabamos de hacer aquí ahora, pero desgraciadamente solo me sacaban los comentarios que tenían relación con la cosa local. En la cosa local hay tres cosas con las que quiero acabar. Punto número uno. Yo creo que Este gobierno y sobre todo esta derecha política que tenemos en España no se merece un premio el domingo. Es una derecha que han vuelto a mostrar estos signos de una derecha antigua, de una derecha incapaz de adaptarse a la modernidad de la sociedad española. Es esta derecha que se ha mostrado, por supuesto machista, Sí, facha clasista también, porque en el comentario del señor Cañete hay mucho de clasismo, además de machismo, ¿no? Esta superioridad intelectual se supone porque tiene un título, porque tiene una oposición, en fin, esta cosa un poco despectiva sobre los otros, ¿no? O las otras en este caso. Pero además de todo eso es esta derecha que se pega a los faldones de la conferencia episcopal para ordenar la educación con las escuelas que segregan chicos y chicas. por poner un exemplo, o que vuelve a incorporar a la religión a la escuela, que derecha es esta? Quando tendremos unha derecha europea que sea unha derecha laica para o noso país? Por que no? Yo reivindico una derecha, sí, por eso no quiero una derecha que pueda ser premiada con estos comportamientos, una derecha incapaz de reconocer, por ejemplo, que ya es hora, 40 años después, de ayudar a las familias a poder exhumar de las fosas a los que fueron fusilados por el franquismo, que le llaman guerra civilismo y es simple justicia. ¿Qué derecha es esa? ¿Qué derecha que no comprende que la mujer, hasta un determinado momento de la gestación, tiene derecho a decidir? como lo hacen todos los países de Europa, todos, menos Polonia e Irlanda. Pero todos los países de Europa reconocen el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad hasta una determinada fecha. Esta derecha que, como dice Felipe González, saca pecho de ojalata para defender a España y lo único que hace es perjudicarla. Esta idea de que a España solo la defienden ellos. Recuerdo una frase en pleno debate catalán de la señora de Cospedal que a mí me horroriza cuando dijo, para defender a España, el PP. O la nada. O la nada. O sea, solo ellos. España, nosotros. Así es como no se hace España. Solo reconociendo una España diversa, de derechas y de izquierdas, plural, en sus territorios, en sus pensamientos, se defiende la idea de España. Pues tenemos esa España, esa derecha. Que tiene todavía tantos signos antiguos que no pueden ser premiados el próximo domingo. Al contrario, una derecha, una derecha que además ha hecho algo mucho más grave, mucho más grave, que es, como ya hemos dicho mil veces, la destrucción de los principios fundamentales de nuestro modelo de bienestar. A veces, ya sé que esto es un discurso muy frecuente, a mí hasta me molesta tener que decir no somos lo mismo, me molesta porque es tan evidente, es como el, el enfermo que le dice al médico eh, eh, si me da una razón para curarme, oiga, por Dios, ¿cómo puede usted compararme? Pero es que realmente nosotros tenemos que recordar, el otro día se lo decía a los ciudadanos de Madrid en Móstoles, es que con lo que habéis defendido la sanidad pública en Madrid, que habéis ganado esa batalla contra un PP, que ha querido privatizarla toda, es que vais a perder ahora el domingo. Habéis ganado la batalla en la calle y ahora va y gana el PP en Madrid e interpreta que sí, que queréis privatizar. Y como esa, otras muchas luchas, otras muchas mareas, respuestas de una ciudadanía cabreada, con razón. frente a la restricción del gasto en sanidad, un punto de PIB, 10.000 millones de euros, un punto en educación, 10.000 millones de euros, la desaparición de la dependencia, la incorporación de los copagos en sanidad, la privación del derecho a la salud a los inmigrantes, aunque les llaman irregulares, si son personas. Todas esas políticas de restricción de derechos a las mujeres, a los trabajadores en la reforma laboral, no puede ser premiada el domingo 25 de mayo. No puede ser. Tenemos que votar que no. Y todo eso servirá. Y todo eso servirá. Ya me he alargado. Rodolfo no me ha puesto el, el faro rojo ahí ¿eh? porque no tiene. Si no, me lo habría puesto ya hace rato. Pero... Pero todo eso servirá, compañeras y compañeros, ahora sí que acabo. Porque además este partido, se lo dije ayer a una periodista del diario Vasco, este partido y este país necesitamos una luz de la esperanza, un chute de esperanza. Yo creo sinceramente que eh, España va a volver a llamar a nuestra puerta y que tenemos que estar ahí preparados. El PSOE tiene que ser ese partido que siempre ha sido ligado a los momentos históricos más eh, difíciles de la historia de España y siempre ligado a las grandes conquistas de progreso, desde el mundo sindical hasta la democracia de un hombre un voto, de una mujer un voto, la educación como acceso a la, a, a la igualdad, el estado del bienestar, Europa, las autonomías, todo lo que hemos sido los socialistas en la historia de España, en gran parte está ahí. Y esa sociedad española está, está un poco esperando. Yo creo que va a castigar al gobierno del PP, pero tiene que recibir la esperanza de un partido que se ofrece de nuevo como lo que siempre hemos sido. Y si ganamos las elecciones del domingo, os aseguro que estamos en la línea de salida para volver a ser ese partido de la esperanza. Eso es muy evidente, siempre hemos sido el partido que concentra gran cantidad de confianza cuando nos ven ganadores. Ganar el domingo es la prueba del nueve de que estamos ahí para volver a ser primeros en ayuntamientos en mayo del año que viene y para volver a ganar las elecciones en España, que falta le hace a este país en noviembre del año que viene. Muchas gracias, mucho ánimo, os dejo con Pachi, nuestro Lendakari. Gracias. Bueno, lo primero, pedir disculpas por, por haber llegado tarde, porque venía de cerrar campaña en otro acto en, en Pamplona con nuestros compañeros y compañeras de, de Navarra. Y quizás este sea el primer mensaje, porque algunos habéis visto cómo se han puesto muy molestos durante esta campaña, se han picado muchísimo, porque yo, además de hacer campaña en Euskadi... He hecho campaña en toda España, en Andalucía, en Valencia, en Extremadura, en Castilla, en Madrid. Claro, es que los que se miran permanentemente el ombligo, los que no hacen más que pretender levantar fronteras, no entienden que los socialistas ni tenemos ni queremos fronteras. Y que estemos donde estemos, cuando estamos entre socialistas, estamos en casa y estamos con nuestra familia porque compartimos valores, compartimos principios, compartimos la misma lucha por la igualdad. Por eso estoy muy orgulloso de haber hecho campaña por toda España para que el domingo gane la candidatura del Partido Socialista Obrero Español, que es lo mismo. Que, que ganen las candidaturas de todos los socialistas y socialdemócratas europeos. Otros no pueden decir lo mismo porque siguen encerrados en sí mismos en la aldea, cociéndose en su propia salsa. He llegado tarde y no he podido ir a Charlie, pero le, le he oído a Ramón y, y ha hecho un perfecto diagnóstico de, 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 de lo que es Europa, ¿no? de, de, de su deriva, a veces de, de sus paradojas, a veces también de su decadencia. Pero todo eso pasa fundamentalmente porque Europa la gobierna a la derecha. Hablaba Ramón de recuperar el, el pacto social en Europa, pero hay que recuperarlo porque la derecha ha traicionado el pacto social y el pacto europeo. Porque veréis, Europa se constituye en base a tres ejes fundamentales. Instituciones democráticas, economía regulada y estado del bienestar. Y sin embargo, con la derecha, las instituciones democráticas han sido sustituidas por una troika a la que no ha elegido nadie. Y ha sido incluso capaz de cargarse gobiernos democráticos. En Grecia, en Italia, nos gustaran más o menos. Y no hemos dicho nada. La economía, lejos de estar regulada y de estar al servicio de la sociedad, ha puesto a la sociedad a su servicio. Y la economía en la inmensa mayoría de las ocasiones está en manos de especuladores sin alma que juegan con la vida de millones de personas y con el destino de países enteros. Y el Estado del Bienestar lo están destruyendo. Es decir, la derecha ha traicionado el pacto europeo y también el pacto social, que tenía que ver con ese acuerdo entre el capital y el trabajo. Tanto lo ha traicionado que no solo hay 25 millones de parados en Europa, sino que ha vuelto una categoría que creíamos que no íbamos a volver nunca, la de la gente pobre con trabajo. El pacto social decía que quien tenía un trabajo tenía garantizada una vida digna. Hoy es Alemania que nos ponen algunos como ejemplo. Tiene, por ejemplo, nueve millones de personas trabajando por menos de 400 euros al mes. Tener ese trabajo no garantiza una vida digna. La derecha también ha roto el pacto social. Y algunos aquí lo están tratando de romper con esa reforma laboral. Desde que se aplica la reforma laboral del Partido Popular, los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de este país se han visto reducidos más de un 10%. Para los sueldos de los directivos, de los grandes empresarios, de los banqueros, ha aumentado más del 6%. Y todavía tuvimos que oír a, una, a la presidenta del Círculo de Empresarios decir que le parecía mucho que un joven cobrara el salario mínimo. Es decir, que le parecía mucho que un joven trabajador cobrara 645 euros por trabajar ocho horas. No quieren trabajadores, quieren volver a tener esclavos. Y eso es lo que tenemos que frenar también en las urnas el domingo. Y es que el domingo, el domingo no nos enfrentamos solo el Partido Popular y el Partido Socialista, no. El domingo nos enfrentamos dos mundos, dos formas de entender la dignidad humana, dos formas de entender la libertad de las personas, dos formas de entender Europa, de entender la economía, de entender la solidaridad. Eso es lo que nos jugamos el domingo. Y sobre todo, para un socialista, lo más sagrado, la lucha permanente, el horizonte de nuestra lucha ha sido siempre la igualdad. Nos jugamos la igualdad, porque la derecha está haciéndonos cada vez más desiguales. La derecha no cree en la igualdad de las personas y la verdad es que no ha habido que rascar mucho para que aparezca su verdadera cara, su verdadero rostro, la de quienes creen que las mujeres son inferiores y deben estar sometidas al hombre y la de los que creen que los inmigrantes son una mierda que hay que combatir a hostias. Pues contra eso también votamos el domingo. Contra el machismo y contra el racismo. Contra eso también votamos el domingo. Porque el voto socialista es la alternativa a todos estos discursos oscuros. Pues si tengo razón, déjame hablar. Y... Vale, luego te dejo un rato. Bien, decía que, que no queremos en Europa ni estos discursos ni personas que defienden estos discursos. No queremos en Europa a quienes no creen en la igualdad, a los que buscan permanentemente levantar nuevas barreras y nuevas fronteras, fronteras entre países, lo decía antes, fronteras para convertirnos en aldeas enfrentadas unas a otras pero también barreras entre personas, barreras entre hombres y mujeres, barreras entre el norte y el sur, barreras entre ricos y pobres. Y, a, y para nosotros no existen barreras. Los socialistas estamos para derribar las barreras y las fronteras. A nosotros no nos importa el color, no nos importa el género, no nos importa el talonario, lo que nos importa de verdad. Son las personas, a otros les importan los números, pero nosotros estamos aquí, existimos, luchamos y combatimos por la igualdad de todos, por la igualdad de todas. Es más, somos socialistas porque sabemos que todos nacemos iguales y vamos a luchar toda la vida para que todo el mundo tenga iguales oportunidades. Esa es nuestra razón de ser. Decía que todo esto está en juego el domingo. Ayer, en el acto de Baracaldo, dije que el voto socialista tenía cuatro efectos. Recuperar Europa, parar a la derecha, decir a los nacionalismos egoístas que no vamos a hacer un viaje al pasado y empezar a enseñar a Rajoy la puerta de salida. Para esas cuatro cosas vale. El voto socialista del domingo para recuperar la Europa que siempre soñamos y alejar la pesadilla que hoy tenemos, porque la Europa de hoy decía Ramón no nos gusta y no nos gusta fundamentalmente porque la gobierna a la derecha. Claro, Europa es una entelequia, pero quien decide que a los bancos se le dé 700.000 millones de nuestro dinero y a los jóvenes para planes de empleo solo 6.000, es la derecha europea. Quien decide que para aquellos que llevan los maletines llenos de dinero a los paraísos fiscales no haya fronteras, mientras que para los hombres y las mujeres que huyen de las miserias de su país haya fronteras que matan, es la derecha de Europa. Quien decide que toda la economía productiva tenga sus impuestos, esté absolutamente regulada, pero todas esas transacciones financieras que mueven millones y juegan con la vida de todos nosotros, estén absolutamente desreguladas y libres de pagar una tasa, es la derecha europea. Es decir, tenemos que recuperar la Europa como espacio social, la Europa de los derechos y de las libertades, la Europa como la casa común de ciudadanos y ciudadanas y no como el mercado donde algunos hacen negocio. Primera, valor de nuestro voto. Segundo, parar a esa derecha que nos está imponiendo esto. La derecha viene a decirnos que gracias a sus políticas estamos saliendo de la crisis. Gracias a su austeridad compulsiva, a sus recortes y recortes, estamos saliendo de la crisis. ¿Cómo se puede decir eso en un país que tiene... 6 millones de parados, 700.000 familias que no llevan ningún ingreso a su casa. 3 millones de parados que han agotado la prestación. ¿Cómo se puede decir eso en un país donde los jóvenes los, el 50% de los jóvenes están desempleados y la única posibilidad que se les da es coger una maleta para irse fuera a buscar las oportunidades que aquí no tienen? ¿Cómo se puede decir eso en un país donde miles y miles de jubilados se han tenido que volver a hacer cargo de sus familias, de sus hijos y de sus nietos, con pensiones muchas veces de miseria. ¿Cómo se puede decir eso en un país donde solo el año pasado hubo más de 40.000 familias desahuciadas de su vivienda? Ha salido de la crisis algunos datos macroeconómicos, pero la ciudadanía de este país ha sido abandonada en la cuneta de la crisis en la marginación, en la exclusión y en la pobreza por la derecha. Y por eso el voto del domingo tiene que frenar esas políticas y tiene que parar a la derecha. Como decía, que tiene que parar también a los nacionalismos egoístas que lo que quieren es volver a levantar nuevas fronteras, quieren volver a trocear Europa, quieren volver a la Europa del 19, de aldeas enfrentadas. Pues tenemos que decirles que no que nosotros no queremos convertirnos en una isla enfrentada a otras islas. Queremos construir un continente como un espacio común de los ciudadanos y ciudadanas europeas. Para eso también sirve el voto del domingo. Y como decía, también para enseñarle la puerta de salida a Mariano Rajoy, para decirle que estamos hartos de su propaganda, que basta ya de políticas de recortes permanentes. Porque los recortes de Mariano Rajoy lo que están haciendo es recortar vidas. Recortar las vidas de las personas que lo están pasando francamente mal. Un voto socialista vale por cuatro. Para cuatro cosas. Por eso acabo, porque ya no son horas, diciendo que, como decía Ramón, no hay fórmulas mágicas. Hay trabajo y hay esfuerzo. Y yo os pido un esfuerzo más. De aquí al domingo, quedan dos días, para que salgamos a la calle, a seguir hablando con nuestros vecinos y vecinas, a seguir contándoles cuáles son nuestras ideas, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra alternativa. Decirles que el que se queda en casa estará dando un aval, como decía Ramón. Para que la derecha y el PP nos siga aplicando las mismas recetas y los mismos recortes. Que sabemos que hay mucha gente cabreada, que sabemos que hay mucha gente indignada. Bueno, pues que unan su indignación a nuestro enfado, porque habéis visto que también estamos enfadados con lo que está pasando. Pero que lo conviertan en un voto capaz de transformar estas realidades injustas, capaz de cambiar. Lo que estamos teniendo que soportar porque gobierna la derecha, salir a la calle una vez más con el orgullo de ser socialistas vascos. Lo hemos pasado mal, hemos cometido errores y bien caros que los hemos pagado. Pero una vez más toca volver a ponernos de pie, levantar la cara y salir a la calle a decir... Soy socialista y he venido a cambiar las cosas, he venido a cambiar Europa y más tarde España y volveremos a cambiar Euskadi. Esquerri Kasko. Que...